Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor José Joaquín puello a quien hemos invitado esta semana por motivos del coronavirus y también por motivos deportivos. Ustedes saben que el coronavirus no solamente pues ha hecho efectos eh, estragos tremendos contra la economía de todo el mundo, sino también pues contra toda la actividad del entretenimiento y el deporte, pues está incluido en esas actividades de entretenimiento, porque el deporte, además del músculo y la mente, la competencia deportiva, pues también es entretenimiento. De hecho, el entretenimiento que más gente lleva a los espectáculos públicos. Doctor Puello, bienvenido a la semana deportiva y más o menos, pues entramos ya en el tercer mes del coronavirus en el mundo y en República Dominicana, particularmente, desde que se declaró el caso aquel del italiano, creo que Pascualini a principios de marzo. Bueno, Héctor, gracias. La verdad que, que es una lástima que nosotros, la gente que nos gusta el deporte, estemos conversando sobre un tema tan doloroso como es este tema de, del coronavirus. Tú lo, tú lo presentaste bien, lo has presentado muy bien, diciendo que esto ha impactado de manera terrible a todas las actividades en el mundo entero. Y la verdad, Héctor, que el deporte no es una excepción. Yo no podría cuantificarte cuál es la cantidad de dinero que se está dejando de percibir o, vamos a decir, de producir por los eventos deportivos, pero yo lo calcularía así rápidamente, Héctor, en cientos de millones de pesos eh, todos los días. Todos los días. Si tú sumas todas las actividades deportivas en este momento o en cualquier momento del año, normal. Eh, tú mejor que nadie lo sabes están llenos los periódicos las, las, los canales de televisión de radio eh, la gente que va a los, a los partidos de béisbol de baloncesto, de tenis de lo que tú quieras, hasta de badminton entonces una, ha sido una, una, un golpe mortal para, para el deporte y el ejemplo que yo te pongo es el ejemplo clásico los Juegos Olímpicos Héctor, los Juegos Olímpicos significó una inversión impresionante para Japón. Ahora resulta que la gente está pidiendo los apartamentos que se hicieron. ¿Qué va a pasar entonces? Habrá que hacer eh, nuevos apartamentos, eh, se lo entregarán, compensarán a la gente por no vivir en ellos durante un año. Suponiendo, y quiero ser enfático en esto, suponiendo que de aquí a un año, nosotros podamos eh, por lo menos contener la pandemia. Porque parece ser, aunque no es absolutamente 100% eh, demostrable, que el virus se va a quedar. Parece que no es estacional, Héctor. Estacional quiere decir que viene en una estación del año, como por ejemplo la gripe aquí en los, en los meses de de noviembre, diciembre, enero, febrero. Que viene con el frío del invierno. Que viene con el frío del invierno. Entonces, aparentemente el corona, que no es un virus, es nuevo en cuanto a este, a este componente genómico de, de, de este, del genoma de este virus. Pero la familia corona la conocemos muy bien, todos los médicos. O sea, es una familia de virus que se conoce perfectamente bien. Y en ese sentido, sí te puedo decir, para que la gente lo hable con propiedad, eh, el virus no es ni vivo ni muerto, es una partícula. Lo único que cuando él se une o entra a una célula, se vuelve patógeno, se vuelve dañino. Pero el virus per se es una partícula del, del ácido ribonucleico. Entonces, eh, no es algo vivo que tú lo ves moverse, no. Cuando entra en una célula, en este caso la célula pulmonar, pero que también puede afectar el cerebro. Y también... Cuando usted dice, cuando usted usa el término patógeno, eh, en un asunto bacterial, ¿a qué usted se refiere? Patógeno quiere decir eh, un elemento que le hace daño al ser humano. O sea, que produce una enfermedad. Patología quiere decir que produce una enfermedad. Entonces, en ese sentido, eh, no sabemos cuál va a ser su comportamiento final. Eh, lo que quiere decir, o lo que quiero decir con esto, es que tenemos que aprender a vivir con él. Doctor, sí. ¿y usted no, cree, usted no cree que, por ejemplo, la referencia más vieja de una pandemia mundial, que no se sabe cuánta gente mató a la de a 1918, la gripe española, como le pusieron, sí. ¿verdad? ¿Usted no cree que en 2020, con toda esta tecnología, con el desarrollo de la ciencia, con tanto dinero, con tantos recursos humanos y económicos que hay, ¿usted no cree que los remedios para este virus nuevo van a, a aparecer a corto plazo, vamos a decirlo así, mucho más rápido que el tiempo que le dan a aproximadamente de un año para el nacimiento de una vacuna y que eh, cuando, cuando surjan ya esos medicamentos, que no es exactamente una vacuna, pudieran surgir más rápido de la cuenta por tantos recursos económicos y científicos sí, de estos es, tiempos. Es la primera vez que se, se está invirtiendo una cantidad de dinero tan impresionante, Héctor. Yo ni siquiera te puedo, puedo contabilizar en este momento que estamos hablando hoy, a fin de semana. Ni siquiera te puedo contabilizar cuál es la cantidad de dinero que se está invirtiendo, pero Héctor, son cientos de miles de millones de dólares. Y te menciono esto porque lo conozco de primera mano. El hospital donde yo estudié en Inglaterra, uno de los hospitales en la Universidad de Oxford, se llama el Neffield Hospital. Neffield, eh, Héctor, fue aquel famoso empresario, que creó la fábrica de los, de los mini morris. Los carritos son pequeños. Sí, yo sé. Sí, y dejó una gran cantidad de dinero que se produce de manera constante para mantener ese hospital. Y en eso, ese hospital que yo estudié ahí durante un año y medio, cirugía de columna, es donde están más avanzados en este momento en cuanto a la vacuna se refiere. ¿Qué quiero yo decir con esto? que tenemos, tenemos varios escenarios, Héctor, para llevar un poco de optimismo a la gente. El primer escenario que yo pondría es los, son los medicamentos. En este momento que tú y yo estamos conversando, el, hay aproximadamente unos 70 medicamentos eh, siendo investigados. Investigados quiere decir, Héctor, que están siendo utilizados todos los días en Estados Unidos para ver si uno de ellos puede detener no el virus, pero sí la replicación del virus. Te pongo, sí, te pongo un ejemplo para que la gente vaya entendiendo un poco de lo que estamos hablando. En el momento que tú y yo estamos hablando, si estuviéramos presencialmente y estamos a un pie de distancia, cada vez que tú abres la boca o yo la abro para contestar tus preguntas, Salen más o menos unos 3 mil virus. Me explico. Hablando, pero si en ese momento que estamos muy cerca, uno estornuda eh, o uno tose, sobre todo si uno tose, salen alrededor de 30 mil virus. Pero si uno estornuda, son 40 mil. Lo que quiere decir que este virus sigue siendo un virus por contagio que permite que un ser humano, si el virus llega a la cara, a la boca, a la nariz o a la conjuntiva de los ojos, puede penetrar. La enfermedad, Héctor, está, y quiero dejar esto también como un, un aprendizaje para la gente que nos está viendo, el contagio está no solamente definido en términos de distancia física, lo que quiere decir, uno, que el distanciamiento físico te protege. Okay. El camarógrafo que está a ocho pies de ti, ese tú nunca lo va a infectar ni él se va a infectar contigo. Pero además la mascarilla también. La mascarilla, okay. definitivamente, que, que te aísla. Pero si tú estás en un sitio cerrado, cerrado, por ejemplo, en un supermercado. Sí, un supermercado que es bastante abierto, pero un okay. restaurante que son espacios más cerrados muchas pequeñas sí. más pequeños de cerca de una mesa a otra la cantidad de virus que hay en el ambiente te puede afectar todo el Entonces, mundo hablando todo el mundo hablando aunque tengan ahora esas, esas pantallas plásticas que tú has visto que ya sí. le están utilizando en alemania y en francia en este momento pero uno se puede infectar en un, contagiar en un, en un supermercado ahora bien a medida que pasen los meses, Héctor, vamos a ver medicamentos que sí pueden detener esa, repito, esa carga viral. No es que mate el virus, es que detiene la carga viral, de suerte y manera que la cantidad de virus que te está penetrando sea combatida. Segundo nicho. El segundo nicho es que encontremos, Héctor, un anticuerpo para la gente que nos está escuchando. Nosotros los seres humanos, por nuestro sistema inmunológico, producimos unas sustancias que se llaman anticuerpos. Por ejemplo, una persona se tragó, por decirlo así, eh, una semillita de, de, de naranja, por ejemplo, y va a, lo, a los intestinos, el organismo la rechaza y produce anticuerpos contra esa semillita. O si es una bacteria, anticuerpos contra esa, esa, esa infección. Pero si es un virus, también puede producir anticuerpos contra, contra esa infección. Esto es interesante, Héctor. ¿Por qué? Porque se está diciendo en este momento que si tú le sacas la sangre a una persona ya contagiada, tiene los anticuerpos, lo que se llama la IgG, que son los anticuerpos que el, el organismo produce contra el virus, y que esos anticuerpos, si tú se los inyectas a una persona, el plasma lo saca de la sangre de esa persona. Cuando tú eh, haces un, un cribado de la, de la sangre y saca esa parte medio color mamey, que es el plasma, y se lo inyectas a otra persona, tú prácticamente le estás inyectando los anticuerpos que van a detener el virus. Pero es correcto. Eso solamente se puede hacer para dos personas, por cada infectado. Ese es el segundo nicho. Y el tercer nicho es la vacuna. Ahora, a la pregunta, ¿cuál es el nivel que tenemos en este momento de la vacuna? Es el siguiente. Sabemos que para fin de año deben estar los primeros casos ya estudiados. Yo sé por la gente, mis compañeros de la Universidad de Oxford, que ya ellos inyectaron los monos, 32 monos. Los monos no se han infectado y ahora están en el proceso de recoger. Eh, los resultados de las inyecciones de la vacuna a los seres humanos. Acuérdate que una cosa es probar una vacuna en un animal y probarla en un ser humano. Entonces, ahora se está en esa fase. De si todas la... formas. Ah, perdón, termine, sí, termine. Sí, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros a partir del mes de septiembre eh, de este año, debemos ver ya los primeros resultados de las vacunas que se están probando. Y es posible, y es la esperanza de nosotros los médicos, que por primera vez en toda la historia de la medicina podamos tener una vacuna en un tiempo récord. En un tiempo está? récord. Eso un se debe, récord. doctor. Eso se debe al avance de la ciencia, ¿verdad? A la situación sí, actual de la ciencia y a la existencia de los recursos. Sí. Vamos no, a decirlo no. así. Ahora te agrego algo sumamente interesante, también como una forma de aprendizaje para todo lo que nos están viendo. También está lo que se llama la vacuna preparada desde el punto de vista eh, de bioingeniería, o sea que no es una vacuna que se saca de un ser humano para que ese virus atenuado se le ponga a un ser humano y él produzca sus anticuerpos. Entonces. Obviamente que nosotros es posible que tengamos también una vacuna preparada en el laboratorio, uh -huh. con componentes del virus, no con el virus en sí. Entonces, ¿Y qué, país eso, está en eso? ¿Qué país está en eso? En, en Estados Unidos hay varios ah. laboratorios que ya se conoce que lo están haciendo. La gente de Israel también. Eh, sí, está también tratando de producir los anticuerpos preparados. Eh, genéticamente en, en los laboratorios. Entonces, el mundo se enfrenta a esta pandemia y los científicos están tratando de que sea lo antes posible que la podamos tener en nuestra vida. Okay. ok, doctor, el, 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 desde el punto de vista de la República Dominicana, sí. con el nivel de, de educación muy bajo que tiene la mayoría de la población dominicana y también con el nivel de hacinamiento que tiene una gran población de la República Dominicana, eh, ¿cómo usted ve que se ha manejado esto y que afortunadamente pues parece que no se ha expandido a los sectores más paupérrimos de la población dominicana y que no ha llegado todavía? ¿Qué comentario usted tiene sobre eso? Sí, el comentario es el siguiente. Eh, para muchos países y Estados Unidos, España, Italia, Alemania... Suecia, eh, no son la excepción. La verdad que Héctor, que esto nos los tomó de sorpresa. ¿Cómo tú te explicas, Héctor, o cómo se explica a la gente que nos está viendo que en Nueva York, en Nueva York, la primera ciudad del mundo, la más como del mundo entero, puedan haber muerto casi 30 mil personas y que hubo casi medio millón, más de un cuarto de millón de de infectados. Lo que quiere decir que a todos los países, incluyendo a los del G20 o los del G8, los tomó de sorpresa. Imagínese usted, amigo lector ahora, amigo televidente, un país como el nuestro que tiene un sistema de salud friable, que no es el mejor sistema de salud del mundo. No solamente nos tomó desprevenidos, sino que ha venido a reflejar la debilidad ancestral que tiene nuestro sistema de salud y no digo esto como una crítica lo digo como una realidad porque a partir de ahora héctor a partir de estos momentos que estamos de estos momentos nosotros vamos a tener que revisar el sistema de salud del país lo vamos a tener que mejorar nuestros hospitales, la capacitación de las enfermeras, de los médicos, del personal de bioanálisis, del sueldo de, nue de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, del personal de salud, inclusive Héctor, de aquella parte de la comunidad dominicana que han hecho un, una labor inestimable, como han sido la, la polic los policías, los militares que están en la frontera, o sea, gente que gana prácticamente sueldos prácticamente eh, no adecuado y han hecho claro. una labor increíble. Entonces, claro. vamos, vamos a tener que revisar muchas cosas después de esto. Hecho. Doctor, el, 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 cada país tiene una situación distinta, como el coronavirus, en cuanto sí. a uno pregunta, ¿cómo le ha ido? Que un desastre en Chile, que muchos muertos en México, que el presidente López Obrador no creía en eso. En Uruguay, un éxito completo, lo controlaron, sí. pocos muertos. Sí. Eh, Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes, pero tiene cuatro veces el territorio de la República Dominicana el caso lastimoso sí. de, de Londres sí. eh, y entonces el caso lastimoso de Estados Unidos especialmente Nueva York con tantos muertos y con tantos casos en el plano económico eh, en el plano económico en el plano cultural vamos a decirle cómo usted calificaría que nos ha ido nosotros en el enfrentamiento de este virus la, la, el sistema de salud dominicano ha podido controlar eh, o todavía falta mucho más Falta mucho para los que no creían en la Virgen de la Altagracia que comiencen a creer en ella. Te lo digo, de, no lo estoy diciendo eh, irónicamente, eh, lo estoy diciendo realmente. En serio. Todo, sí, en serio. Todos esperábamos que, como tú dijiste en la pregunta anterior, el nivel de educación, tú lo comentaste y lo comentaste muy certeramente, pero comentaste también el nivel de hacinamiento. Sí. Héctor, esos son... Los dos parámetros principales para que el virus haga estragos? Aparte, Nueva York es el ejemplo, doctor, perdón. Nueva York es el ejemplo. Demasiado hacinamiento de los latinos y de los negros. Así es. Tú sabías, sector, que nos dicen nuestros colegas de, de Nueva York, los médicos, amigos de nosotros y gente que tú conoces muy bien, igual que yo, que deben haber habido cerca de mil muertos, dominicanos nada más. Sí, hay más de mil muertos y sí, dominicanos. Eso se sabrá después. Eso se sabrá después. Entonces, obviamente que este tema del hacinamiento, el tema de la situación económica de la gente, presenta un dilema eh, que refleja eh, los paños menores de la sociedad dominicana. La pobreza, Héctor. Obviamente que la pobreza, hay gente que dice, o me mata el COVID o me mata el hambre. Entonces... Yeah tenemos que luchar contra eso y de alguna manera tiene que haber ahora que ha habido esta reapertura que muchos de los médicos no está, no estábamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta reapertura, pero bueno, hay que respetar lo que el gobierno ha decretado. Ahora con esta reapertura es cuando nosotros tenemos que restringir más las medidas. El distanciamiento. Fortalecer, for, fortalecer, fortalecer, la fortalecer Fortalecer, fortalecer el distanciamiento. Sí, doctor, pero, pero hay un problema ahí, ¿no? Con tanta gente en la calle, en sus trabajos, en su cosa, el, el, el mejor aporte lo puede hacer cada ciudadano. ¿Cierto o no? Así es. Y tiene que ser una, tiene que ser una propaganda masiva como si estuviéramos pro haciéndole propaganda a un, a un líder político, masiva, televisión y radio, tu programa, claro. los programas de radio, de televisión, de manera constante, manténganse separados, usen okay. las mascarillas, etcétera Y sobre todo, no sé. lo, lo te iba a decir, Héctor, el virus, fíjate qué curioso, siendo un virus tan contagioso, sin embargo, se muere fácilmente. Sí. No y sobra que tú te, la, te laves la mano con alcohol y en 10, 15 segundos está muerto. Se y muere. Con, y con el jabón en menos de un minuto. Pero en tus manos o en las mías solamente dura 10 minutos. Si ya, tú no te pero... llevas la mano a la cara no te contagias. Pero eso es muy fino eh, para nosotros, doctor. Esa cosa nosotros no la entendemos. Mira una cosa, doctor. Eh, brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. Sí. El, el, eh, si, yo no sé si usted quiera contestar. La, la apertura a partir de este miércoles 20 que, de, que dio el gobierno para un, una primera fase de cuatro que va a ejecutar, que usted tiene conocimiento, sí. ¿esa apertura está ligada políticamente a la celebración de la elección del 5 de julio? Es probable que hay dos presiones, Héctor, y vamos a ser claros: porque tampoco, la económica y la política. Y la política, o sea, no estamos en un programa para venir a hablarle mentira a la gente. Tú y yo sabemos, perfect, como lo sabe todo el mundo que hay dos temas hay un tema de índole económica hay sí. una presión grande de sobre todo de los grandes comerciales y de muchos pequeños comer comercios de la, la gente que está en los barrios con pequeños comercios etcétera el sí. que se gana la vida día a día pero oye esto también los, las grandes empresas han hecho han hecho una presión al gobierno sí. y por otro lado la presión política que la tenemos la tenemos sobre nuestros hombros en este momento Así es. Doctor, ¿y qué, qué edad usted tiene ahora? Yo tengo 79 años. ¿Y usted está trabajando en los hospitales? No me queda de otra. Eh, cuando yo tomé el juramento de hacerme médico, eh, no me dijeron que me tenía que quedar en la casa frente a una pandemia. que, tengo que ir Ay, a Dios trabajar. mío. Pero usted es un caballo de Troya, ¿no? De Troya, no un caballo de hierro. ¿Eh? <laughs> Hay que hacerlo. y 79 ese... años está trabajando Así es, en los así. hospitales. Y tengo Ay, que decir, sí. la gente se sigue enfermando, igual que, bueno, todo, que todo el año. Pues nada, yo lo felicito. Vamos a hacer una pausa y ahorita, si usted me da permiso, vamos a hablar algo de algunos temas deportivos. ¿Cómo ¿Te no? parece? Adelante. Y vamos y volvemos en breve con el doctor José Bonquí, pues. vamos a continuar hablando con el doctor Joaquín Puello. Ahora vamos a hablamos aproximadamente 25 minutos sobre, sobre el virus. Vamos a ver cómo evoluciona el doctor Puello. Dice que todavía nos queda mucho por enfrentar y por luchar contra este virus. Así que la cosa queda en manos de la población, en manos de usted que nos está viendo en estos momentos, con la medida de prevención, etcétera, etcétera, con sumo cuidado. Doctor, yo le voy a tratar algunos temitas. Deportivos para saber su comentario, su opinión sí. sobre eso. Eh, llama la atención eh, esta cuestión de la solicitud de sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por parte de un grupo, eh, un grupo de deportistas que tuvieron el aval del Ministerio de Deportes, parece que del Gobierno, de la Alcaldía, sí. y también del Comité Olímpico. Haciendo yo la salvedad de inmediato, ¿verdad? para no retardar mucho el asunto, de que aquí. Hay como características diferentes a lo tradicional en esta solicitud de sede. Se supone que la sede lo pidan los comités olímpicos, doctor. Así es. Por regla, ¿verdad? Sí. Ok, aquí lo, la pide. Lo pide. Héctor, lo pide una ciudad. pero Un, tiene, A la ciudad que lo pide, con el aval del comité olímpico. Sí, es la ciudad. Y ah, tiene, okay. tiene que tener dos avales. Tres, el aval del alcalde o alcaldesa, el aval del presidente de la nación. Y el aval del Comité Olímpico de Dominicano. Olímpico Dominicano. Bueno, ahora hay un, un, una cosa y es que, bueno, el presidente de Odecabe es sí. también presidente del Comité Olímpico. Sí. Es la misma persona. Así Entonces, es. la gente diría, bueno, esto facilita las cosas, ¿verdad? Ahora. <risa> <risa> ¿Eh? no, porque, no. no, doctor, porque uno piensa siempre en la cuestión clásica, aquella de tráfico de influencia. Ajá. ajá. Sí. Tú quieres que te sea absolutamente sincero. Ajá. Cuando Mario Vázquez Raña era presidente de la UDEPA, y, la UDEPA sí. y una ciudad mexicana o una ciudad de, Guadalajara. Su, de su favor sí. solicitaba unos juegos, él hacía lo indecible por favorecer a esa ciudad. Hasta en tal el punto, caso de los panamericanos del 2003. Ah, yo te, no, yo te puedo contar cosas que sí. tú. Eh, Está sentado, que te, te, te puedes caer. Cuando nosotros solicitamos la sede de los panamericanos eh, y fuimos a Guayaquil, él llamó a los comités olímpicos, a los presidentes de los comités olímpicos o delegados de esa asamblea en Guayaquil. Eh, era para los Juegos que le tocaron uh -huh. en el 99 a Winnipeg. ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, no? sí. Y él llamó a Presidente de los, de los comités olímpicos, la noche anterior de la votación, conminándolos a votar contra República Dominicana, contra Santo Domingo. Invitándolos, folialmente, sí. No, invitándolo. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo supimos? Porque le colocamos eh, un espía nuestro en esa reunión. Ajá. Sí, que era un colega, compañero, lo puedo decir claramente, de Haití, que siempre ¿Qué? nos ha... de Haití. Un compañero, ver, un compañero olímpico que siempre no, nos ha apoyado. Okay. Y él fue a la reunión y nos dijo, él nos combinó a votar por, eh, ¿cómo se llama? Por, por Winnipeg. Sin embargo, por Winnipeg, sí. nosotros empatamos. Nosotros empatamos. Hubo que ir a tres votaciones. Y de acuerdo al reglamento en ese momento, la sede debió haber sido Santo Domingo en el 99. Pero ya eso es historia. Ahora bien, en el caso de Luisín Mejía. Luis Mejía tiene una particularidad que yo se la reconozco y se la reconoce a todo el mundo. Luis Mejía es un hombre recto, es un hombre honrado. Eh, Luis va a hacer lo indecible para mantenerse en el, en el filo de la navaja, eh, ni para un lado ni para otro. Ahora, tampoco te puedo esconder que un comentario del presidente de la Cabez sobre una sede, un comentario en una mesa, en un comedor, y él... Le preguntan sobre la C y dice: Bueno, me pareció que la mejor era tal. Eso pesa. O sea que en un momento determinado, sin que él tome partido, y estoy seguro que oficialmente no lo va a hacer, porque Luis es una persona que es, eh, muy correcta. Por lo Eso... menos públicamente no, doctor. No, públicamente no, no estoy seguro que no, que no, que no lo va a hacer. No, ahora, públicamente okay. no, pero en privado, ¿quién sabe, ahora, doctor? Ahora, no hay, hay una cosa que hay que decir, Héctor, y es que. Si, si la, la ciudad de Santo Domingo alberga al presidente de la ODECABE, obviamente que a mucha gente en la asamblea eso le cae bien. Exacto. Oye, pero oye, ¿por qué, Héctor? Porque la gente inmediatamente intuye que si es en la ciudad donde reside el presidente de la ODECABE, los juegos van. Ok. Y los juegos van a ir con todas las necesidades requeridas. Deportivamente hablando, en la parte técnica, doctor. Eh, ¿Para qué montar estos juegos aquí en el 26, 2026? ¿Qué beneficio tendría deportivamente hablando la ciudad de Santo Domingo? Tiene varios. Lo no, se tiene varios, pero el, el mayor beneficio, Héctor, no tiene que ver ni con instalaciones, ni con la parte económica. ¿Con qué? Ni la parte social, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el mayor beneficio? Lo, lo que tiene que ver, Héctor, es que si tú, tú y yo ahora en este momento, si tuviéramos el tiempo trazáramos una línea continua de la participación de nosotros los dominicanos del 2003 hasta ahora en Juegos Olímpicos, Panamericanos, etc., nos vamos, nos vamos a dar cuenta que la matrícula de los atletas de alto nivel llegó a un plato y ya va a comenzar a descender. Esos Juegos nos permitirían a nosotros retomar el ciclo olímpico. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero yo decir con esto? 26 sería el Centroamericano y del Caribe. El 27, Juegos Panamericanos. Y el 28, Juegos Olímpicos. Lo que quiere decir que una inversión cuatro años antes o tres años antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 26, estoy hablando, Héctor, de comenzar con ese trabajo. Eh, mediados o principios del 23 o, o, o a mediados del 22, nosotros iniciaríamos un ciclo olímpico de prácticamente 12 años, prácticamente 12 años a favor del atleta. Ese es el argumento principal para la, la sede de los Juegos del, del 26 aquí en Santo Domingo. Es la mejoría del atleta, la inversión, una mayor inversión en el deporte en la capacitación de los entrenadores y por supuesto, remodelación de las instalaciones. Instalaciones nuevas, si tú me preguntas, Héctor, son 37 instalaciones. En este momento las tenemos. Habría que remodelarlas. ¿Tú quieres hacer algo más allá de lo que, de lo que pide lo de Cabe? Yo te pondría en un deporte que a ti te llega directamente. ¿Por qué no hacer un estadio olímpico en Santo Domingo Este? Y abrir una franquicia de béisbol de aquel lado? Pregunto. Segunda pregunta. ¿No te parecería interesante que en una zona del país donde más dominicanos hay, que es Santo Domingo Este, no debería tener un pabellón para voleibol y baloncesto de alto nivel? Para esa es parte. Correcto, es correcto. Entonces, quizás esas son las únicas dos instalaciones que nosotros necesitaríamos. No son... y en, la, en, el, en el estadio de béisbol, hacer uno allá, ¿verdad? Y ya llevarse sí. al escogido para allá, y y que era o, o, o una franquicia nueva. Hay ciudades que pueden tener tres, tres franquicias perfect, 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 perfectamente bien. Ahora, ahora, yo sí te digo que ya la zona este del país, con lo que dejaron los Panamericanos, si le completamos con un buen estadio de béisbol, entiendo yo que nosotros estaríamos elevando. El nivel deportivo de esa zona. Además, Héctor, eso significaría algo más que tú lo has comentado muchísimas veces. Un estadio con las características de un estadio de ligas mayores pudiera ser, pudiera ser que atraiga a los equipos de, de Major League a venir a jugar aquí o venir durante la época del, del entrenamiento. Vale. Que, lo, vaya, que, meta, que metan a Santo Domingo en la agenda de la de MLB. Que, hasta que ahora metan lo, a, la, a Santo Domingo la en agenda, la agenda de MLB. Entonces, por ejemplo, de, de todas maneras, el tema que a mucha gente le preocupa, a mí no, la villa. La villa ajá. se ha convertido, Héctor, ya en todos los sitios donde se montan los juegos. La villa es simplemente un joint venture, o sea, un, una unificación sector privado con el gobierno para un complejo habitacional que deja beneficio, como, okay. dejó, como dejó beneficio lo de los Panamericanos. Doctor, usted fue eh, usted fue presidente de la Odecabe eh, un solo periodo. No, 16 años. Eh, 16 años, pero usted se cuatro, recuerda el periodo, exacto. Cuatro periodos. Cuatro periodos. ¿Cuáles fueron cuatro. los años? Eh, acuérdate que yo estuve desde el año 86 y 1986 86 hasta el 2003, pero me faltó un año porque yo renuncié un año antes de que terminara mi último periodo. Ok, no sea 10, 15 años, estuvo en la de cabeza. Así es, vamos a decirlo así. Y el comité en, el, en el, la época aquella del, del 2003, del comité olímpico, cuando usted dividió el último periodo suyo en 2 y 2, se recuerda, fue 2 y 2, 3 y 1 no. Acuérdate Héctor que en Antigua eh, cuando yo renuncié al lado de y dejé al amigo eh, de, a puertorriqueño que era mi vicepresidente, eh, inmediatamente yo renuncié al Comité Olímpico. Y Luisín era el vicepresidente. Luisín solamente estuvo un año de mi periodo, un año. Ok, más. o sea que fueron, en ese último periodo del 82, sí, fueron fue, tres años sí, más del último periodo. Sí, fue, fueron como nueve meses realmente. ¿Y por qué usted eso? renunció, doctor, a todo eso? Porque yo había establecido, Héctor, una ruta de vida que para mí es, es clave todavía, y era que me quería dedicar totalmente a la cristalización de secanot el hospital de, para la gente pobre que tenemos en el, el hospital Morgan. Y desde hace ya 11 años eh, he estado en eso. Esa ha sido mi vida prácticamente, ¿no? Y quería dedicar todo mi tiempo a eso, porque quería terminar mi vida dedicado totalmente a la medicina. Ya. Pero usted estuvo 21 años frente al frente del Comité Olímpico. No me digas nada. Sí, de ¿Eh? yo, sí imagínate. Eh, sí, exactamente. 20, ya. 22. A usted le parece bien ahora que, como usted está acercando a, a usted le parece bien que Luisín haga el do y dos con, con el Colin Acosta, con Antonio Acosta. Mira, eso va a tener que, ellos van a tener que decidir qué, qué va a suceder. Si una cosa así se hace pública, ¿pudiera tener algún tipo de inconveniente desde el punto de vista de estatutos? o del propio Comité Olímpico Internacional. Algo así tiene que manejarse con mucho cuidado y debe tener, por así decirlo, primero el aval de todas las federaciones, de la Asamblea General y debe, debe tener el conocimiento del Comité Olímpico Internacional. Por aquello, Héctor, de que hay cosas que no se pueden festinar, eh, en el caso mío, yo había anunciado con mucho tiempo que ya yo me iba después de los Panamericanos. Y le había anunciado con mucho tiempo a la asamblea del Comité Olímpico que me iba unos nueve meses antes de finalizar eh, mi periodo. Ya, nosotros particularmente como deportistas, pues eh, no vemos, eh, yo particularmente no veo ninguna prisa en que Luisín pues eh, haga eso, ¿no? Y que complete su periodo y que si no quiere reelegirse, pues que no se reelija, porque eso no hay que... Como usted dice, pues, festinalo. Una preguntita perso personal para usted. En, el, en esos años 80, 90, vamos a decirlo así, ¿alguna vez a usted lo propusieron para ser miembro del Comité Olímpico Internacional? No, porque acuérdate que solamente el, el representante del Comité Olímpico Internacional frente a nuestro país, porque no es al revés, Héctor. Por ejemplo, Polón era representante del COI para República Colombo Dominicana. Sí. Y, sí. Luisín, sí. sí. y Luisín Mejía es el representante del Comité Olímpico Internacional para la República Dominicana. Y en, y en aquel momento eh, solamente podría haber un solo representante eh, por cada país. Obviamente que eso cambiaba, como todo en la vida, hay sus excepciones, cambiaba en el caso de de México eh, cambiaba en el caso de Estados Unidos porque países que habían sido sedes que habían sido sede de Juegos Olímpicos en el caso okay. de Japón también o podría, sea que podía tener más de uno podría tener más de uno que no era el caso nuestro en, right. en contrapartida de eso entonces sí yo pertenecía a, a la comisión médica del del Comité Olímpico Internacional que es una comisión muy poderosa sumamente poderosa eh, por así decirlo sino la más poderosa está a nivel de la más poderosa del Comité Olímpico Internacional. Ok. ¿Todavía es miembro de la Comisión Médica del COI? No, yo renuncié también. Okay. Renuncié, oye Héctor, yo renuncié cuando Vancouver, tú te acuerdas que Vancouver, los Juegos Olímpicos de Invierno, tú te acuerdas muy bien que fue en enero, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Y qué pasó ese enero? El terremoto de Haití. El terremoto de Haití. En febrero, y tuve, doctor. Y yo tuve que quedarme, me tuve que quedar en Santo Domingo a operar a los haitianos que nos traían a secar. Okay. En tú, enero, en enero 12 fue, o en enero, sí, enero 12, se sí, fue fue enero en la 12. segunda semana. Sí. Entonces, me tuve que quedar para cumplir con lo que me es más preciado en la vida, que es mi condición de médico. Yo no podía abandonar la eh, república Santo Domingo e irme a gozar a unos, era a trabajar como médico a unos juegos de invierno, sabiendo que tenía cientos de gente herida de Haití que tenía que operar. Y por eso... Y se ganó, se, se, se hizo se canó, realidad, ¿no? Y se canó, se hizo realidad. Entonces, esa fue la razón. Y entonces renuncié y me quedé, me quedé aquí. En, digo, eso no me costó ningún sacrificio, Héctor, que la gente no, no. lo vea. Ese es mi deber y la gente cumple con su deber. Y sobre todo, Héctor, y esto sí es un mensaje a la juventud, la gente tiene que hacer lo correcto, Héctor, siempre. Hacer lo correcto, eso es todo. Haga lo que usted tiene que hacer sin esperar nada a cambio, que eso es lo que a usted internamente le va a producir eh, cierta satisfacción. Ok, dice un, hay un axioma ahí periodístico internacional, de una... Periodista, bueno, lo usa mucho el periodismo norteamericano y el periodismo inglés, que dice que, que no puede ser eh, neutral, que el periodismo que hace no puede ser neutral, no puede ser neutro, que tiene que estar del lado de lo correcto, del lado de así, la verdad. Así, así es, igual igual es. que la medicina, ¿no? así mismo eso. Mira, doctor, vamos a hacer otra pausa, pero brevemente, antes de la pausa, usted no está, eh, usted se ha delegado por completo de la política, usted fue candidato a vicepresidente. Con Miguel Vargas Maldonado, recuerdo? Sí, sí, ¿Del 2008? Exacto. 2008. 2008, 2008 claro. Por el PRD, ¿verdad? Que sí. ha sido su única candidatura política. Sí, Balaguer me lo ofreció cuando estuvo Jacinto Peinado, a través de Jack Núñez del Risco. Eh, posteriormente, a través de este eh, periodista Aguas también me contactó. Freddy Aguasvivas. Sí, Freddy, me contactó, me contactó el presidente Fernández. Eh, pero yo no estaba preparado ni mucho menos para eso. Y lo del 2008, eh, algo totalmente coyuntural. Eh, acuérdate, Héctor, que yo venía de trabajar cuántos años con Miguel? Cuatro años en Ajá. el gobierno de Hipólito. Y un buen día, te lo digo una, una historia corti, cortísima: me dijo, si yo me aspiro a la presidencia, ¿tú serías mi vicepresidente? Y yo ya. de relajo le dije que sí. Ah, lo cogió de verdad. Lo cogió de verdad y se hizo así. Me escogió... Y ahora, doctor, y ahora no tiene vínculo no, político. No, realmente no. Realmente ¿Y cuál no de los candidatos de ahora le simpatiza a usted? Eh, me reservo eso. Tú sabes que no se puede votar por televisión. Yo voy a votar el 5 de julio. Anda para el carajo. Yo que empezaba a dar una sorpresa. Pausamos y volvemos para otro segmento con el doctor José Joaquín Pueyes. sí Bien, vamos a continuar eh, compartiendo con el doctor Puello aquí en la semana deportiva. Doctor, entiendo que eh, usted a través de toda su carrera de dirigente deportivo, usted, fue, usted acumula muchos logros, muchos momentos buenos, por decirlo así. Eh, es posible que su principal logro, su principal satisfacción sea el montaje de los Juegos Panamericanos aquí porque... Aunque los 12 Juegos de 1984 marcan la pauta de sí. desarrollo deportivo de ah, este sí. país, eso es indiscutible, eh, los panamericanos pues le dieron un empujón y lo pusieron en otro nivel, a nivel eh, panamericano y a nivel mundial. De eso ah, no sí. hay dudas. Sí. Eh, por el nivel de las instalaciones, por el crecimiento de los, de los atletas, por el crecimiento de los entrenadores, por el crecimiento de la inversión económica del Estado etcétera, sí. etcétera. Es posible que los panamericanos del 2003 ocupen ese primer lugar. Yo tengo también que en la presidencia suya del Comité Olímpico Dominicano, el país obtuvo la primera medalla olímpica, que fue el bronce oh. obtenido por, por Pedro oh. Julio Nolasco sí. en, en 1984 los Ángeles. En, los Ángeles. en Los Ángeles. Así es. ¿Cuál es, eh, si usted pudiera escoger tres momentos o cinco, qué sé yo, vamos a decir tres de los principales eh, momentos? Satisfactorios para usted o acontecimientos en su carrera deportiva como dirigente dominicano internacional? Sí, en primer lugar, Héctor, y sin lugar a dudas, los 10 Juegos Nacionales que me tocaron montar. Definitivamente, Héctor. ¿Diez Juegos Nacionales? 10 Juegos Nacionales durante mi presidencia en el Comité Olímpico Dominicano. ¿Y México. cuáles fueron esas ciudades, doctor? Eh, bueno, acuérdate que yo estuve yo en San Juan de la Maguana, La Vega, San Pedro de Macorís. Eh, romana, 10 juegos nacionales pasaron Moca, por, Moca pasaron por mis manos. ¿Por qué te digo esto, Héctor? Porque entendí desde que era un, mucha, un muchachón allá en San Juan de la Maguana, yo entendía que los juegos nacionales en una ciudad en el interior, oye, Héctor, eso es un espectáculo, eso es algo que todo el mundo se vuelca. Eh, cuando tú tienes un evento deportivo que dura una semana, 10 días, etcétera. Para mí, ese fue el... Veo yo ahora en la distancia esto. En la distancia creo que fue probablemente el principal legado que yo dejé, la continuidad de los Juegos Nacionales. Tú dirás... Tocaron ahora, 12 años entre Monteplata y ahora. Y... Sí, exacto. Entonces tú dirás ahora eso y dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se detuvieron? Nunca debieron haberse detenido los Juegos Nacionales. Y mira Héctor, para aquellos críticos, y tú, y tú sabes que tú lo has tenido en tu programa, en el periódico, etcétera, que dicen que no sirven para nada, Héctor, en la vida todo es una cuestión de ciclos. Tú comienzas por algo pequeño y eso se va mejorando con el tiempo. Y eso fue lo que, pasa, lo que pasó realmente con los Juegos Nacionales. Fuimos mejorando, mejorando. Y desgraciadamente se perdió y se perdió lo más importante que era, que era culminar. Lo, toda esa aventura de los Juegos Nacionales, en el buen sentido de la palabra, con un, un, una, una masificación específica de los grandes deportistas, del talento deportivo que tenemos, y haber montado las grandes escuelas de desarrollo deportivo, como lo ha tenido Japón, como lo tiene Alemania, como lo ha tenido Cuba, etcétera, que no lo logramos. En segundo lugar, Héctor, para mí fue un orgullo haber montado cinco juegos centroamericanos y del Caribe. La como, gente presidente no, de como presidente lo de Cabe. Como presidente lo de Cabe. La gente no se imagina lo que eso significa. Imagínate tú, Héctor. Héctor, yo fui a El Salvador cuando estaba en plena guerrilla todavía. ¿Tú no te acuerdas que el presidente Flores estaba todavía en la negociación con la guerrilla en El Salvador? No te acuerdas. Que Cuba no fue porque tenía el temor de que todavía la contra, como ellos dijeron, pudieran atacar a los, a los, atletas, a los atletas cubanos. Entonces, para mí fue un orgullo montar los, los juegos cinco juegos centroamericanos y del Caribe. Y por supuesto, no te lo niego, para mí los panamericanos fue ya, vamos a decir, el, el, el clímax de mi vida deportiva. Mira esto, repetir los Juegos Panamericanos en República Dominicana es una quimera en este momento. ¿Tú sabes cuánto fue la inversión? La inversión fueron 29 millones de dólares en el 2013. Héctor, 29 millones de dólares, exactamente 6.500 millones de pesos. Pero ahora, en este momento que estamos hablando, déjame decirte... Toronto, cuando fuimos a Toronto a los Juegos Panamericanos, la inversión de ellos sobrepasó los mil millones de dólares. Pero en Perú, Héctor, sobrepasó con mucho los mil trescientos millones de dólares. Entonces, Por eso usted ¿cómo? dice ahora sería una quimera. Entonces, ahora sería una ¿El quimera. No, no, del punto de vista económico, para nosotros en este país, imposible. Ahora, de los centroamericanos, es diferente, Héctor. Y yo te lo voy a poner, te lo voy a resumir en 10 segundos. Los puede montar eh, Colombia, los acaba de montar esto, ellos no van sí. a volver. Los sí. puede montar Puerto Rico, ¿cómo esto? ¿Cómo con lo que ha pasado en Puerto Rico? Quebrado. Los puede montar Jamaica, tú y yo sabemos que no. Sí. Los puede montar las Islas de Barlovento, las inglesas, tampoco. Los puede montar Trinidad y Tobago, tampoco. Los puede montar Cuba, Cuba está pasando un momento difícil, igual que Venezuela entonces qué nos queda héctor México y el presidente Amlo ha dicho que no le interesan los juegos Argentina eh, con una economía abajo entonces obviamente que no y Estados Centro, Unidos y Centroamérica exactamente y Centroamérica mi experiencia ha sido que los países de Centroamérica que le hemos otorgado la sede la han declinado ¿Y entonces, Brasil, doctor Brasil Brasil eh, eh, con esta situación también muy difícil. Y, y como te digo, y Juegos Centroamericanos ahora mismo, tenemos Panamá y República Dominicana. Y Panamá, con esta pandemia y el atraso que tienen, obviamente que vamos a tener, Luisín va a tener que hilar muy fino para lograr que Panamá pueda montar esos Juegos. Okay. Oye, doctor, oye ¿qué, ¿qué situación tan difícil estamos viviendo? Entonces nos quedamos con los Panamericanos, los Juegos Nacionales, ¿verdad?, Juegos nacionales, los panamericanos y, los y cinco centro, y cinco versiones cinco, de los juegos de los, centroamericanos. Centroamericano del Caribe. En esos en esos eh, tanto tiempo que usted ha vivido en el deporte, doctor, que usted no se ha ido, usted siempre está aquí, siempre sí. está ahí al lado del deporte, verdad? Y ah, a cada sí. rato se, asiste a los eventos eh, del Comité Olímpico con su bata sí. blanca. Sí. el hospital y coge para allá, pero no, ¿por qué cuando usted entra a esos eventos no se quita la bata, doctor? Eh... ¿Es para que, que sepa que usted estaba trabajando. No, no. Debajo de la bata está, está la chaquetita que nosotros usamos. Ajá. La, la chaqueta. Sí, sí, la, la azul. Sí, en el hospital nosotros la, azul nos, o la verde. Nos quitamos la bata, entramos a los quirófanos con esa chaqueta. Ajá. Y de alguna manera tú puedes infectarte. La bata, la bata de los médicos, la bata blanca es para proteger a las personas que entren en contacto con nosotros. Y además Oye, todo, cada vez que hay un evento, me toca yo sal estar saliendo del hospital. Y no ah, me da bien. tiempo venir aquí a casa. Ah, bien. Ok. Una pregunta eh, un poquito personalizada. En, en todas esas décadas que usted tiene en el deporte, ¿cuáles han sido algunos momentos desagradables que usted ha vivido? ¿Con, con instituciones o con, o, con, o con personas, o con atletas, o con dirigentes? Porque todos, ¿verdad? Con tanto trajinar, hay momentos mm. desagradables que se viven. Situaciones engorrosas. Sí. ¿Cuál ha sido su caso? Sí, mira, eh, la única, las únicas situaciones engorrosas que yo viví en el deporte, y lo digo sin ánimo de ofender a una persona que está ya del otro lado del charco, que es Mario Vázquez Raña. Yo tuve muchas discusiones con Mario Vázquez Raña. Eh, obviamente, él nunca creyó en nuestro país, nunca creyó en República Dominicana. No creyó que éramos capaces de montar unos Juegos Panamericanos. No creyó que podíamos vencer en unas elecciones libérrimas a Guadalajara, a, a Antioquia, a Medellín. Nunca lo creyó. No creyó que podíamos vencer a Chile. Y sin embargo, nos, nosotros realmente lo hicimos. Esa es, es una, es una maltez. Eh, esa es la reina de la casa. Entonces, Héctor, con él yo tuve muchos enfrentamientos. Entiendo que fue un gran dirigente, que tuvo luces y sombras, probablemente más luces que sombras, pero no te puedo negar que los momentos más difíciles en mi vida deportiva fueron las grandes discusiones que yo tuve con él. Le, agra sí, le agradezco diferencias que tuvo conmigo en varias ocasiones, no te puedo negar eh, esto. Pero también en estricto honor a la verdad histórica, te debo decir que fueron muchos los enfrentamientos eh, que tuvimos. Al final, ¿qué se impuso, Héctor? Mira, lo que se impuso, Héctor, y lo quiero dejar muy claro, fue la perseverancia. La perseverancia. Y esa es la lección a los dirigentes olímpicos y a la gente en general. Si usted va a conseguir, está tratando de conseguir una meta, persevere, Héctor. El que se cansa pierde. Claro. Y, y, claro. Es, y, es, y ese es mi lema de vida. Héctor, eso es lo que yo he vivido, lo he vivido toda la vida, no solamente en el deporte, Héctor. Cuando yo regresé al país, tú sabes mi historia: aquí había un neurocirujano, nosotros no teníamos con qué trabajar, y han sido años, han sido 49 años de lucha para nosotros poder tener, por ejemplo, un, un hospital como Secanó de altísimo nivel. Tan importante como cualquier hospital de Estados Unidos, pero eso ha sido a base de perseverancia. Héctor, yo fundé con un grupo de cinco amigos Intec en una caseta. Héctor, una caseta. ¿Qué es Intec hoy día? Una gran universidad, a la altura de las mejores universidades de Centroamérica, del Caribe y de Latinoamérica. Entonces, ¿qué nota saca? ¿Qué calificación en cuanto a calificación internacional se refiere? En estos momentos, doctor, ¿qué nota saca la, la, la situación de la medicina y la salud de la República Dominicana? Nosotros estamos, eh, si lo ponemos del 1 al 10, del 1, 1 al 10 estamos en un 5. Ajá. En, en un, un, 5. 5, un 5. ¿Con qué, 5. Otro, ¿con qué otro país eh, conocidos nos podemos comparar en ese 5? Eh, Costa Rica, que está cerca de nosotros, que debe Ajá. estar en, en un 8, más o menos. ¿Y cu eh, ¿Cuáles son de, del área panamericana los países más avanzados en medicina? Ah, no, tenemos de arriba para abajo, tenemos México, Colombia, que ha un avance increíble. Colombia tiene una medicina de primer mundo. ¿Y Cuba? Eh, Cuba ha decaído por razones eh, de insumos, realmente. Eh, ha sido muy duro eh, le levantar el nivel médico de Cuba sobre todo teniendo la situación que ellos tienen con la, por razones geopolíticas. Pero Brasil tiene unas escuelas de medicina en Sao Paulo y... y, ¿Y, por, qué, y... ¿Por qué uno oye aquí, en, en el ámbito político de la campaña electoral, a la oposición decir que los hospitales dominicanos siguen desbaratados? que el gobierno ha hecho un desastre en este no, gobierno de no. Danilo Medina y eso? Eso es cierto. No, no debemos o ser. Uno tan... muchísimo, muchísimos hospitales bonitos que no, hay en algunas... no, Héctor, no debemos ser tan exagerados. Yo creo que el presidente Medina encontró eh, los hospitales en un deterioro eh, que iba iba un, un deterioro abismal, para decirlo en cortas palabras. Se han recuperado muchos hospitales, pero recuerdo la gente que me está escuchando, que la inversión en medicina, Héctor. No solamente es en la planta física, la inversión en medicina es en la infraestructura humana. Te, 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 te cuento algo jocoso. Esto, en breve, doctor, que ya estamos breve. terminando. Cuando yo llegué a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, no imagínate, de San Juan de la Maguana a Oxford, ¿verdad? Ya tú sí. te, imaginas, te imaginarás. Y llegué un domingo. ¿Dónde tú tenías buen dinero para financiar? No, eso. fue una beca. Ah, fue una beca. Una beca okay. de, la UAS, de la UAS y después el gobierno británico me, me becó. Bueno, okay. pero para contarte rápidamente, me recibe Jacinto Jim Bernard, allá en la Embajada Dominicana en Londres, que era el agregado cultural. Cultural. Y, y me lleva, yo sin saber una palabra de inglés, a Oxford. Y yo llego a las 4 de la tarde. Cuando yo vi el hospital, yo le dije a Jacinto, pero yo me quiero devolver para Santo Domingo. Y ahí es que yo voy a estar. Ese hospital fue construido en el siglo XI. En el siglo XI. Parecía una ruina. No, no, el siglo XI, Héctor. Imagínate tú lo que Ya, lo que... ya. Doctor, eh, Pero breve. Cuando, pre... cuando entré. Cuando, no, ya te digo, cuando entré al Radcliffe y vi lo que había dentro, entonces ya me quise quedar. Ya se tranquilizó. Sí. Ok, doctor, eh, pregunta breve, eh, respuesta breve, por favor. Los De los panamericanos del 2003, los opositores que eran, que eran eh, conocidos, una campaña tremenda en esos tiempos le quedaron algunos enemigos de esa de o ya volvió a ser, volvieron a ser amigos de todos no no amigos de todos inclusive Jen Rodríguez tú lo sabes lo ya Jen desgraciadamente murió pero lo puedo decir me hizo el honor de que yo fuera su médico en los últimos días de su vida okay. te lo digo te lo digo con mucha ¿Y pena Frank y con Frank nos vemos, nos saludamos. Frank está alejado okay. un poco del deporte. Sí, yo sé. Fran es una pero, gran... pero revivieron afectos. Sí, Eso está bien es ahí. una persona que yo quiero mucho. No nos vemos todo el tiempo, pero lo quiero mucho. Y con Luisito Shekre por igual. Nos vemos okay. muy, muy frecuentemente, de manera muy íntima, en la Academia de Ciencias. Lo que pasa es que con usted es fácil, con usted se maneja sin rencor. Mira, es. doctor, una cosa. ¿Cuál es eh, eh, de, el político dominicano de siempre? Que usted admira de siempre, no estoy hablando de la actualidad, puede ser de la actualidad o puede ser de 1900, de 1910. ¿Cuál sí, político? Mira, un nombre. Mira, no hay ninguna duda de que yo tengo un respeto, eh, bueno, que va más allá del respeto por Gregorio Luperón. Por muchas Gregorio razones, Luperón. Héctor, sí, por muchas razones, Héctor. Hay una familiar, y es que un tío bisabuelo mío fue su mano derecha, pero aparte de eso. Y obviamente que en los tiempos modernos un gran respeto por el profesor Bosch, eh, a quien conocí personalmente. Héctor, yo fui el primer estudiante universitario que visitó su, el Palacio Nacional, el primero. el primero. Yo era secretario de la Federación de, de Estudiantes Dominicanos. Estudiantes. Y por supuesto un gran respeto por José Francisco Peña Gómez, un hombre que creció como crece la flor del loto, ¿no? desde el fango hasta hacer una cosa hermosa políticamente. Muy bien. El atleta olímpico dominicano más admirado por usted, por su logro, por sus hechos, qué sé yo. Bueno, no hay ninguna duda que por muchas razones que es eh, Félix Sánchez. Eso es como, es como bastante fácil. Eh, sí, definitivamente. Tú dirás que yo tengo un, un conflicto de intereses porque acuérdate que mi deporte favorito siempre fue el atletismo. Es el atletismo, pero qué grande fue Feri, dos medallas olímpicas y dominar esto, dominar sí. los 400 metros con vallas durante muchos años. Con un intervalo de un fracaso olímpico por el medio. Con un sí, que eso es increíble. Es en, increíble. La olímpica, eso es in sí. en la historia olímpica. Porque si hubiera sido consecutivo, así pero es. no fue así. Eso. un fracaso, creo que en China, algo ah, ahí por ahí. Hasta colegas tuyos lo, lo desahuciaron. El lo retiraron, de, sí. No, el día antes de la carrera, el, el, el Sunday Times de Londres sí, sí. Se, mofó, se mofó del viejo sí, Félix Sánchez. Del viejo Félix Sánchez. Doctor, día... ¿cuál, es, ¿cuál ha sido de por vida el pelotero dominicano de Grande ligas que usted más ha admirado? Ah, no, Juan Marichal, sin lugar a dudas. ¿A ¿Marichal? ¿Y por sí, qué? Sí. Eh, mira, es que solamente pensar que comparado con los pitchers de ahora, este hombre lanzaba nueve innings, salía con un estilo que todavía hoy día, Héctor, yo no sé a ti que conoce más que yo de béisbol, pero todavía hoy a los que conocemos un poco de béisbol nos extraña cómo su cuerpo y ahora te lo digo como médico que sé de medicina deportiva. ¿Cómo un médico, cómo un, un atleta podía sostener el movimiento de la pierna izquierda subida a un ángulo por encima de los 160 grados y no lesionarse? Todavía hoy día, hoy día, los médicos que hacemos medicina deportiva no lo entendemos. Y no solamente eso, el impacto de la pierna al caer. O sea, ¿cómo Juan Marichal pudo sostener eso? durante 17, 18 años que estuvo en las grandes leyes. Al final le cobró algo con la columna, ¿sí? Sí, una hernia discal, por cierto. Una hernia algo, discal. Una hernia discal, así es. Así es. ¿Total terminamos? La... ¿Qué más se nos quedó? ¿Terminamos? No, más nada, felicitarte. Yo sé que en estos días ha sido muy duro para ti, pero la verdad, hemos gozado mucho de esto, la, eh, los artículos de todos los días. Creo, sin que tú me lo hayas dicho, que de ahí va a salir un libro. Me supongo. Claro, por eso claro. está en orden cronológico. Claro. Cuando se inauguran las grandes ligas ahora, en julio, la sí. temporada media, ya que van a hacer, si la pueden sí. hacer, ese sí. mismo día yo voy a presentar ese, ese libro. Pero qué, qué bueno que tú has recogido. No, perdón, historias. son los 50 primeros dominicanos. Así es. Perfiles no, biográficos. Lo interesante que tú has hecho es que has recogido cosas que muchos de nosotros no sabíamos, ni nos imaginábamos. Sí. De la vida de ellos, qué eran, cómo se comportaban. Óyeme. Los que murieron por diabetes, Óyeme. los que murieron por leucemia. Jóvenes, muchísima ¿Jóvenes? gente joven. Sí. Héctor, ese artículo tuyo de Felipe, oye, eso era para... eso A mí se me hizo un nudo en la garganta, la verdad. Es que bueno, sí. doctor, ya dejémoslo ahí. Gracias, eh, trate de mirarse este domingo. Este programa lo grabamos mitad de semana. Sí, lo haré, lo así lo que para recrear esto... Y espero pues, eh, que los amigos televidentes pues, se beneficien de esta interesante, que ha sido interesante la entrevista, la conversación con el doctor José Joaquín Pueblo. Uno nunca debe decir de que, que tal entrevista es interesante, porque entonces es una alabanza ¿verdad? Sí, Pero para sí. mí ha sido pues, eh, bastante beneficioso. Gracias, Muy, doctor. Para mí un orgullo, Héctor, y cuídense mucho, esa es mi, mi frase final, cuídense mucho. Muy bien, continuamos. Gracias, Héctor.